Una melodía en el cementerio para recordar a las madres que ya partieron de este mundo o una flor para expresar el sentimiento en una fecha dedicada a ellas. Lo que uno deja aquí, créanme que uno entrega el corazón completo aquí, es bien difícil. Solo lo que les quiero decir, que los que tienen su madrecita, pues que la cuiden, la adoren, porque es la joya más valiosa que Dios les puede dar a uno. Nosotros en las fechas especiales, pues no dejamos de venir a verla porque para nosotros sigue viva, ¿verdad? En nuestros corazones y venir aquí es como estar acompañados de ella, ¿verdad? Las historias se repiten en el Campo Santo. La madre de María Luz Gutiérrez murió hace cuatro años y desde entonces no ha dejado de llevarle flores cada 10 de mayo. Se siente dolor, pues porque es un ser que se siente mucho que uno quisiera tenerlo siempre. Pero como. Así es la, la ley de la vida. ¿ve? El 10 de mayo es la fecha para festejar al ser que da la vida y que alimenta desde su vientre durante nueve meses. Por eso, dice Roxana González, no podía dejar de venir al cementerio, donde descansan los restos de su madre. Ya tiene dos años de muerte, pero para mí es como que haya sido ayer, porque para mí fue una excelente madre. Y por ella soy lo que soy. Me enseñó lo mejor que ella pudo tener en su vida, me demostró el amor que ella me sentía. Y yo me siento orgullosa de mi madre. Entre la alegría y la tristeza, las tumbas de las madres que ya no están también se llenaron de flores este 10 de mayo. Y al fondo, una melodía en el Campo Santo que fácilmente hace brotar lágrimas a cualquiera. El sentimiento se percibe con más fuerza entre quienes han tenido que conmemorar esta fecha en los cementerios porque sus madres ya partieron de este mundo. Un amor profundo, un amor incomparable sostienen porque se trata de recordar al ser que les dio la vida. Con imágenes de Ricardo Tovar, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.